Nos vamos a México, donde hubo cambios en la cúpula del Partido Acción Nacional tras la polémica surgida por la publicación de un video en el que se ve a legisladores de ese partido bailando con bailarinas exóticas. Lo que inició como una fiesta en la que participaron diversos legisladores federales del Partido Acción Nacional, conocido como PAN, terminó en un escándalo que dejó graves consecuencias. El primero en vivirlas fue Luis Alberto Villarreal, quien fue destituido como líder de la bancada de diputados federales del Partido Mexicano y será sustituido por José Isabel Trejo. Así lo anunció Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, quien también removió de su cargo al vicecoordinador del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Jorge Villalobos. Madero nunca explicó los motivos de su decisión, pero esto ocurre a unos días de que se publicó un video en el que se ve a los funcionarios muy entretenidos con unas bailarinas. Y este video fue publicado por Reporte Índigo. En la fiesta privada aparecen Villalobos, Villarreal y otros panistas. Esto ocurrió en Vallarta a principios de año.